Buenos días. Pues, si les parece, comenzamos con los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero, presentado o promovido por la Consejería de Economía y Hacienda, es un acuerdo por el que la Junta se impone a sí misma la obligación de solicitar al menos tres ofertas para todos aquellos contratos de obra menores de 6.000 euros o de servicios menores de 3.000 euros. El imponerse este, esta obligación de pedir tres ofertas simplemente va dentro de esa línea de transparencia que ha presentado el presidente Herrera en su inicio de legislatura, que ha tenido múltiples medidas, que han visto en os anteriores, como el plan general de inspección, como eh, los controles previos en los eh, en los entes colaboradores y en este caso lo que queremos es que hasta los contratos menores pues tengan esa transparencia, ese control y ese esa eficiencia que para nosotros es obligatoria. Las directrices vinculantes que marca la Consejería no solamente es la obligatoriedad de las tres ofertas, sino son también bueno, pues, eh, una serie de, de actualizaciones como reforzar la justificación en el caso de que no coincida con el de menor precio, el por qué se da ese contrato a ese eh, suministro, porque también refuerza las comunicaciones electrónicas, evitar en la medida de lo posible el papel que encarece cualquier procedimiento. Publicar en el perfil del contratante todos estos eh, eh, acuerdos, todos estos eh, contratos, aunque sean menores, se van a publicar también. Y a los únicos que están excluidos, pero por razones lógicas, son la atención especializada, atención primaria y emergencias, porque ahí no, no se necesitan tres precios de referencia, dado que existe un catálogo de referencia con fichas de cotización de los productos. Esta normativa es para todas las consejerías, pero al igual que les comentamos en el Consejo de Gobierno anterior, se hace extensiva a todos los entes públicos de derecho privado adscritos a la comunidad autónoma, como son la ADE, el ITA, el EREN y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario. El segundo acuerdo se trata de la subvención de 738.000 euros a los agentes económicos y sociales para analizar nuevas oportunidades en el sector industrial. Esta subvención está enmarcada dentro de ese tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial que ustedes conocen, que empezó en el 2014, se desarrollará hasta el 2020 y que está pactado y acordado dentro del seno del diálogo social. Eh, lo que se hace con esta subvención, los agentes económicos y sociales, son grupos de trabajo que van dedicados eh, fundamentalmente a tres temas. El primero es energía, en el que se hace análisis de la eficiencia energética, de energía solar térmica, el aprovechamiento de las renovables, la reducción de CO2, etcétera. En el apartado de la automoción, lo que se estudia es la incorporación de las nuevas tecnologías al sector de la automoción y, lógicamente, a sus componentes. Y el tercer grupo, el de prospectiva industrial, además de analizar las oportunidades del mercado laboral que tiene nuestra comunidad autónoma, también analiza el grado de implicación de las empresas en la responsabilidad social corporativa. También figura otro estudio que está relativo, que se relaciona con la repercusión o el impacto que tiene la existencia del diálogo social como mecanismo de estabilidad en nuestra comunidad. El tercer acuerdo lo promueve familia e igualdad de oportunidades, pero afecta en este caso a tres consejerías. Estamos hablando de un proyecto novedoso, de un proyecto innovador. Es la primera vez que la Junta de Castilla y León utiliza este procedimiento de compra pública innovadora, que es un mecanismo administrativo para no solamente eh, comprar un servicio, sino hacerlo con un componente de innovación, es decir, mejorar los servicios públicos, a la vez eh, explorar nuevas fórmulas eh, que permitan pues, eh, ser más audaces o más innovadores y, en el caso de, de su éxito, que se supone que... Que es fácil, una vez que están evaluados, pues exportarlo al resto de la sociedad. Estamos hablando de un acuerdo que firman el Ministerio, el Ministerio de Economía y Competitividad, como le digo, con eh, tres consejerías: Economía y Hacienda a través de la ADE, la Gerencia Regional de Salud a través de Sanidad y la Gerencia Regional de Servicios Sociales. Se trata de una plataforma de coordinación sanitaria, sociosanitaria, que va eh, destinada al paciente crónico y al paciente dependiente. El coste de la plataforma son más de 6 millones de euros, se desarrollará en cuatro años y la Junta cofinancia el 50% porque ha sido aprobado precisamente por el Ministerio para ser subvencionado con fondos FEDER. Eh, creemos, como les decía en líneas generales, que la compra pública innovadora pues, es una forma de apostar por la modernidad, eh, pues, eh, abrir nuevos campos, es decir, todo eso que, que al final eh, la innovación lo que hace después es ser tractora de empresas que se suman a esos componentes. En este caso, eh, para nosotros es además eh, quizá uno de los objetivos sociales más importantes. Piensen que la plataforma, como su nombre indica, es sociosanitaria. Por tanto, el eje es la persona. Esta plataforma lo que hará será que una persona, en el entorno en el que esté, sea su domicilio, sea una residencia o sea un hospital, los propios profesionales podrán intercambiar información. Por eso, la historia social que aprobamos el otro día con la historia sanitaria eh, podrán de alguna forma interrelacionar y eh, darle pues, unos servicios. Eh, de atención personalizados. Como les digo, es quizá pues la materialización de lo que es siempre, lo que hemos dicho siempre, la coordinación sociosanitaria, y es eh, bueno, pues en principio uno de los proyectos que el hecho de haber sido ya seleccionado por el Ministerio de, de Economía y Competitividad pues ya es una satisfacción, pero además es que estamos seguros que va a ir bien. Por tanto, mejora nuestros servicios públicos, de cara a la atención de personas crónicas y dependientes, pero también es una fuente de innovación. El siguiente acuerdo también viene de familia, igualdad de oportunidades y es el proyecto de decreto que actualiza las líneas de promoción juvenil en nuestra comunidad. Estas líneas estaban reguladas por un decreto del 2003 y en este caso lo que hacemos es actualizarlas a las nuevas demandas de la sociedad. Estamos hablando, pues, de formación, información juvenil o actividades juveniles. El conjunto de los profesionales que de alguna forma se dedican a a estas actividades en el mundo de los jóvenes son eh, lo constituyen 700 entidades y hay más de 6250 empleados. por tanto el volumen de actividad que se acerca a las 50.000 es muy importante lo que hacemos en este proyecto de decreto lo que añadimos podemos decir para mejorar la calidad del mismo es pues incluir una comunicación de carácter previo al inicio de la actividad es decir cuando se vaya a realizar una actividad con jóvenes previamente tienen que comunicarla y el desarrollo lo que hace es pues proteger no solamente a quienes lo realizan sino el entorno también regula una serie de incidencias los títulos de formación juvenil que eran mismo ya están regulados en el decreto del 2003, ahora se actualizan y cuando las actividades se de, de, realicen en el aire libre en aspectos formativos o deportivos, pues se exige que al menos un 50% tienen que contar con la titulación de monitor de tiempo libre. Esto es en el caso de, de actividades eh, con jóvenes. En el caso de que participen jóvenes con necesidades especiales, con discapacidad, tendrá que haber un monitor de tiempo libre por cada tres jóvenes. Por tanto, como les digo, es actualizar el que existía en la medida que, van, eh, que vamos pues autoimponiéndonos también mayores eh, cualificaciones. El siguiente expediente se eh, lo presenta la Consejería de Empleo y se trata de la compra de eh, ordenadores para los centros eh, del servicio público de empleo, tanto servicios centrales como oficinas provinciales. Estamos hablando de 506 equipos, 50 para servicios centrales, el resto son para los servicios provinciales, que lo que van a hacer, eh, por una inversión de 327.000 euros, que lo que van a hacer pues, es eh, acercarnos cada vez más al usuario del servicio público de empleo, no solamente para la orientación, sino sobre todo para lo que es el objetivo, que es eh, favorecer la mejora de la empleabilidad. Saben que el ECIL está en un proceso de mejora continua y este es uno de los aspectos que era necesario pues, dotar de nuevos ordenadores a todos los servicios. Por parte de Agricultura y Ganadería. Hoy hay dos importantes inversiones. La primera es la contratación de obras del proyecto para transformar en regadío la subzona de Payuelos, área CEA, en la zona de Riaño. Estamos hablando de una inversión cuya gestión la va a llevar el Itacil y que asciende a 20,8 millones de euros. Llega a más de 3.000 hectáreas y beneficiará a 563 propietarios. Es uno de los compromisos que tiene dentro del, del acuerdo, de, dentro del programa de legislatura del presidente Herrera, la conversión de regadíos de 3.000 hectáreas. Con esto llegamos al 15,3% de las 20.000 que tenemos previstas. Los municipios a los que afecta son Santa María del Monte de Cea, Cea, Villamol, Calzada del Coto y Sagún. Y el otro expediente que presenta la Consejería de Agricultura y Ganadería también. Es un proyecto de concentración parcelaria en el canal del Páramo Alto, sectores quinto y noveno de riego en la provincia de León. En este caso, afecta a 6.327 hectáreas, eh, van a beneficiarse del 1.831 agricultores y el coste estimado son 7,2 millones de euros hablando de concentración parcelaria, pues lo que saben eh lo que se hace con estas con estas actuaciones es no solamente construir esa red de caminos, los servicios comunes, restaurar el medio natural, esas infraestructuras que son básicas después para el desarrollo del trabajo de los propios agricultores. Por parte de Fomento y Medio Ambiente tenemos un expediente que prorroga el seguro colectivo que tiene suscrito la comunidad autónoma con las eh, personas que puedan sufrir un accidente derivado de la extinción de incendios forestales. Se trata de un gasto de 425.000 euros para prorrogar durante un año la cobertura de accidentes en las personas que trabajen, no solamente el personal eh, de extinción de los incendios forestales, tanto el personal propio como el que contrata la Junta, como el que otras instituciones en un momento determinado. Eh, presten o o acepten para sofocar un incendio. Es decir, que están asegurados aproximadamente 4100 trabajadores y la prórroga comienza este 1 de enero y estará vigente todo el año. Los eh, dos expedientes siguientes, que presenta también Fomento en Medio Ambiente, están incluidos dentro del programa de, integral de gestión de residuos. El primero de ellos se trata del sellado del vertedero de residuos de construcción y demolición que está eh, muy cerca de Ávila, en la pedanía de Alamedilla de Berrocal. Eh, son 200.000 euros, eh, lo que se da pues para que intentar. Eh, no solamente saben que habitualmente lleva este programa lleva sellado de, de vertederos, pero en este caso, que son eh, vertidos de construcción y demolición, de tienen un tratamiento especial y va integrado también dentro de un programa específico. Este vertedero está inactivo desde hace cuatro años, pero en este momento se produce, eh, se produce el sellado. Y eh, por otra parte, en La Bañeza, en León, lo que se promueve en este caso es la construcción de un punto limpio. Eh, también va dentro del mismo plan eh, integral de residuos que les decía y concretamente pues, eh, está encuadrado en el programa de residuos domésticos y comerciales. saben que la actuación consiste en pues, pavimentar cerrar adecuar una pequeña caseta los contenedores lógicos para recoger de forma separada pues, todos esos eh, residuos domésticos como son la ropa textiles residuos voluminosos etcétera. Y los últimos dos expedientes que hemos aprobado hoy corresponden al área de sanidad y se trata pues, de autorizar eh, los suministros, en primer caso, del Hospital del Bierzo por valor de 1.052.000 euros para eh, la adquisición de medicamentos de diversas enfermedades, esclerosis múltiple, asma, tratamientos oncológicos, etcétera. Y el segundo son 232.000 euros en dispositivos de punción, es decir, jeringas, lancetas, para utilización dentro del de, eh, área de salud Valladolid Oeste. Y estos son todos los asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy ordinario. Muchas gracias y cualquier aclaración o pregunta a su disposición. Respecto al, al primero de los puntos, lo de las tres ofertas, ¿hay alguna estimación de qué volumen de contratos podemos estar hablando? Pues ahora mismo no se lo puedo dar, pero lógicamente son muchos. Son muchos porque no todos los gastos son como los que aprobamos en Consejo de Gobierno. El día a día es, es necesario también en la Administración Pública. Sí, eh, según los datos publicados, la Junta está incumpliendo ya el déficit eh, a octubre. Son 441 millones ya de déficit lo que lleva. ¿Qué previsión tienen hasta final de año? Bueno, hasta que no se cierre el año, la Junta eh, ha mantenido, como lo hemos dicho siempre, que para nosotros el cumplimiento del déficit es un objetivo irrenunciable. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades como las que ustedes conocen, pues no solamente por aquellas eh, cuestiones que no estaban presupuestadas. Eh, Hablemos de, del tratamiento de la hepatitis C, del nuevo tratamiento o de incrementos en la renta garantizada de ciudadanía. Por tanto, eh, hasta que no finalice, no podremos valorar. Lo que sí podemos decir es que, manteniendo que es necesario cumplir el déficit, en el caso de que no se cumpla, la Junta de Castilla y León tiene muy claro el porqué. Y eso creo que también es una garantía de transparencia para los ciudadanos. Sí, eh, yo no sé qué tiene que decir esa noticia que en las eh, que dice que Castilla y León es la segunda comunidad donde menos diputados. Pues eh, sí, en la sí. Mire, la verdad es que como puede imaginar, todos los días pues salen estadísticas, eh, salen estudios eh, y en cada uno pues se destaca algún aspecto. Pero este sí que es cierto que nos ha resultado llamativo y por eso mismo pues se ha hablado en el Consejo de Gobierno del. Y tengo que decirle que se, hay pues una serie de factores que explican este, este dato. El primer factor es que Castilla y León, en el tramo de jóvenes entre 20 y 24 años, es la comunidad autónoma que más titulados universitarios tiene. La media nacional está en el 24% y Castilla y León tiene un 35%. Es decir, por alguna razón hay más jóvenes estudiando pensamos que no solamente será que sean jóvenes de aquí sino jóvenes que por las universidades de castilla y león tienen, tienen un prestigio y eso haga que vengan aquí. en segundo lugar la cercanía a madrid distorsiona muchas veces en las eh, provincias limítrofes como segovia y ávila pues ese número de estudiantes que se van. Y yo lo que me quiero quedar en este caso es, eh, como les digo, tenemos más estudiantes universitarios, por tanto no hay capacidad de acoger a todos. Eh, está la influencia de Madrid y, sobre todo, Castilla y León, además de ese prestigio, está trabajando, pues, eh, con rigor. Les presentó hace muy poquitos días eh, los trabajos que iban a hacer desde la Consejería de Educación para ese mapa de titulaciones, un mapa que yo creo que se va a construir con todas las universidades y que probablemente eh, siga haciendo eso, que seamos un factor de atracción para muchos universitarios. Bueno, se ha contestado usted, efectivamente. prioridad hay en los presupuestos? Sí. partida partida que se esperaba y ahora con la aprobación se va a poner antes Sí. O sea, las prioridades están marcadas ya desde el momento que se presentaron los presupuestos. Unos presupuestos que eran razonables y que yo creo que por eso se han sido pues, capaces de, de llegar a un, a un acuerdo con otros grupos políticos. Eh, estos presupuestos tenían una prioridad marcadamente social. no solamente pues, con ese 80% del gasto para las consejerías sociales, incluida la Consejería de Empleo, que creemos que es una política social, que este año ha sido la consejería que más eh, dinero ha destinado. Por otra parte, la presión fiscal, Que ha disminuido, la desaparición del céntimo, que eso es inmediato, el, en cuanto se publiquen los presupuestos del céntimo sanitario, perdón, que no había dicho, el céntimo no, no dice nada, nosotros ya parece que obviamos, el céntimo sanitario, la, la bajada del IRPF y también pues la recuperación progresiva de aquellos eh, bueno, pues, eh, ajustes que hubo que hacer durante la crisis. Es decir, los funcionarios públicos cobrarán un 1% más, se ha recuperado eh, la extra, queda todavía pendiente una parte. Pues todas esas medidas, esas empiezan inmediatamente. Eh, yo creo que todas las consejerías tienen muy claro su orden de prioridades y los presupuestos deben de estar cuando comienza el año, porque es la mejor garantía de no perder ni un día de trabajo. La no, vamos a ver, mire, yo creo que aquí hay una cosa que está muy clara y es que quien tiene la mayoría tiene la obligación de gobernar. ...y tienen la obligación de buscar acuerdos... ...y aquí, en este caso, pues el Grupo Popular... Eh, ...liderado por el presidente Herrera... ...lo que ha hecho es buscar acuerdos con otros grupos políticos... ...acuerdos que en algunos casos, pues no han podido ser... ...porque efectivamente, pues había aspectos que eran muy diferentes... ...en este caso ha habido una serie de enmiendas... ...que el Grupo Ciudadanos o la Unión del Pueblo Leonés ...han entendido como razonables y nosotros también... ...es decir, que los acuerdos no se dan unilateralmente... ...es cuestión de dos... ...yo creo que es un principio, como les digo, de responsabilidad y más fíjese ahora en unos momentos en los que estamos eh, pues bueno viviendo una cierta incertidumbre después de las elecciones generales y yo creo que por encima de todo a nosotros eh, nos han puesto aquí en mayor o menor medida con más eh, con una mayoría ajustada o con o con menor porcentaje de votos los ciudadanos y los ciudadanos no entenderían que unos presupuestos sean razonables y no seamos capaces de llegar a un acuerdo en este caso creo que el acuerdo ha sido factible pues con estos dos grupos eh, un acuerdo como le digo bueno pues ustedes saben que no han votado a favor simplemente o pues, se han abstenido bueno suficiente para dejar gobernar que eso también es un ejercicio de responsabilidad por su parte si sí, ha hablado de la incertidumbre que se ha creado tras las elecciones generales del domingo me gustaría tener una valoración de la Junta de, de todos los resultados eh, vamos a ver lo primero es decir los resultados son los que han querido los ciudadanos es decir aquí no hay no hay más pero sí es verdad que tenemos que reconocer que en este momento pues, se ha producido una situación eh, inédita en nuestro Parlamento. Es decir, eh, ha habido pues distintas combinaciones, eh, podemos hablar de bipartidismo o no bipartidismo, pero nunca ha habido pues, una distribución tan heterogénea como la que se ha dado en este momento. Esa fragmentación está ahí. Y esa fragmentación eh, pues eh, en este momento obliga o nos obliga a todos pues a hacer mayor ejercicio de responsabilidad. Yo creo que hay un partido que es el que ha tenido una mayoría de diputados y ese partido es el que tiene obligación de formar Gobierno y la obligación es facilitarle la formación de gobierno. Esto es, son principios generales de la ley, pero yo creo que en este caso especialmente. Porque dentro de, de la Unión Europea, que es al fin y al cabo pues el entorno más cercano en el que nos movemos, España tiene una situación en este momento pues muy, podríamos decir, optimista o una situación en la que se nos mira con buenos ojos y sabemos que la recuperación está ahí, pero todavía no está consolidada. Por eso, en este momento más que nunca, se necesita una responsabilidad no es una situación normal la de España ahora es una situación como les digo positiva pero aún no cerrada, aún hay unos índices de paro muy altos, aún pensamos crecer más y como no es una situación normal, probablemente lo que habrá que hacer es pues soluciones eh, excepcionales o especiales en las que tendrán que participar todos, pero cada uno en la medida de sus responsabilidades. Aquí eh, yo creo que está muy claro que el partido que tiene más diputados es quien tiene que tomar la iniciativa. Eh, todos pueden opinar, todos deben opinar, pero la iniciativa la tiene que tomar alguien y desde luego yo pediría un esfuerzo a todos porque creo que en este caso eh, los ciudadanos, eh, nos, no voy a decir que, que, que se lo merezcan, que eso siempre, sino que nos lo van a exigir. Por tanto, altura de miras y responsabilidad a la hora de formar un gobierno que permita que la senda del crecimiento se mantenga. No se pide más. Cuando habla de facilitar el gobierno, se está dirigiendo al PSOE para que sea el partido que pueda facilitar el gobierno. Y luego otra cosa, sobre los dos millones que se aprobaban ayer para el plan de la minería, va a ser más o menos para lo que ya se venía haciendo y también si es un reconocimiento de que el millón que había era escaso. Eh, empiezo, si quiere, por el final. Efectivamente, va destinado a las cuencas mineras. Es algo que, dentro del acuerdo que se tiene del pacto, se va a distribuir. Y no es tanto reconocer eh, que, que era escaso un millón porque el millón piense que se aprobó este verano, es decir, en agosto para estos últimos meses. Luego es consolidar ese, esa aportación especial, más que otros municipios, por la situación de desempleo que tienen en este momento los municipios mineros. Y por otra parte, lo que me decía, yo creo que favorecer la gobernabilidad, eh, no me dirijo a ningún partido, me dirijo a todos. Cada uno sabe los representantes que tiene, cada uno sabe la participación en esta democracia que tiene, y yo creo que este es el momento auténtico de, de democracia. Es un momento que evidentemente es complejo, tiene dificultades, pero también es cuando tendremos que dar la talla todos. Y cuando digo todos, me refiero especialmente a los representantes políticos. Es el momento en el que no aquí no no valen improvisaciones, no valen eh, pues novedades. Es decir, no aquí no hay una solución fácil. Si la hubiera ya estaba. O Esta es una situación compleja, pero dentro de esa complejidad creo que somos lo suficientemente maduros como para poder hablar, para poder trabajar y para permitir que gobierne pues el grupo que, que ha sido mayoritariamente votado por los españoles. Si sí, volviendo a los presupuestos, yo quería saber cómo han sido las negociaciones. Por una parte con Ciudadanos y por otra parte con la UPL, porque al final con quien se ha firmado el acuerdo ha sido con Ciudadanos y a quien se han aprobado las enmiendas más contiosas ha sido la Unión del Pueblo Leones. Eh, vamos ...sin firmar a, ningún acuerdo? Vamos a ver, es que un acuerdo... Eh, ...hay dos cosas... Eh, ...yo cuando hablo de un acuerdo... ...siempre hablamos de acuerdos de gobernabilidad... ...es decir, de acuerdos... Eh, ...podríamos decir extensos... ...de hecho con Ciudadanos en su momento... ...se firmó con ellos y con el Partido Socialista... ...un acuerdo que entre otras cosas... ...pues hablaba de la regeneración democrática... ...de la industrialización... ...y se hizo pues con ese convencimiento... ...de ser una línea general... ...luego hay una serie de aspectos concretos... ...en los que eh, los propios procuradores... ...del Grupo Popular, con los procuradores... ...de Ciudadanos con los de la UPL han entendido que se podía llegar. Esto no es un proceso de un día. Piense que las Cortes, aunque el pleno fuera ayer... ...han estado trabajando durante todo este tiempo, desde que se presentaron... ...los presupuestos. Yo creo que han sido bueno, pues unos presupuestos razonables... ...que han sido mejorados con la incorporación de las propuestas... ...de estos dos grupos y que eso hacen pues, que haya una mayoría suficiente... Pues, ...para entender que son los presupuestos de toda la comunidad... Imagínense que aquí tenemos eh, 42 procuradores sobre 84. Imagínense que en el Congreso ahora mismo se hubiera dado un resultado de 175 por parte de un grupo frente a 175, a que estaríamos en una situación distinta. Bueno, pues yo creo que, que eso es lo razonable. El Partido Popular aquí tiene una mayoría que necesita apoyo y el apoyo ha sido, pues, dentro de lo que es eh, el sentido común. Cada grupo, pues, tiene su propia percepción, pues eh, plantean la hay disminución de algún impuesto, alguna inversión concreta y las hemos entendido razonables y por eso se han aprobado, porque al único que perjudicaríamos si no tuviéramos ahora mismo un proyecto de presupuestos es a los ciudadanos. Y afortunadamente hasta en el gobierno de España hay presupuestos, si no se podrían dar situaciones pues de no cobrar en aquellos eh, proveedores a los servicios públicos y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Sí, pero ha habido enmiendas de algunos grupos que se las han rechazado y sin embargo se las han aprobado a otros. Pues me imagino que tendrían matices, diferencias, bloques. La negociación se lleva dentro del grupo parlamentario y, y eso es lo que, lo que en principio justifica. O quizá, pues como toda negociación, si no, si no hay un apoyo explícito, tampoco. tampoco o sea, no hay, apoyo, no hay un apoyo por una parte, tampoco lo hay por la otra. Esos detalles, eh, como comprenderá, corresponden al día a día y yo no estaba en ellos. Están los procuradores, cada uno defendiendo su, su postura. Nada más. Bueno, vale, pues muchas gracias y felices días. Ah, perdona. Ah, creo que semana me... Sí, el, como hoy, es decir, los, el miércoles. Como el 31 es festivo, pues el 30. Sí, sin problema. Eh, ha fallecido un niño por meningitis en Burgos, parece que se le que había eh, establecido el protocolo sí. habitual para los niños de compañeros de él en el curso, pero no se sabía exactamente si la causa del fallecimiento era exactamente la meningitis o algún otro proceso asociado a, a, otra, a esta enfermedad. Efectivamente, pues casi lo ha, lo ha contestado en la pregunta. Efectivamente, se ha producido el desgraciado fallecimiento de un niño cuya sospecha inicial era de meningitis y, en ese sentido, pues se efectuó el tratamiento profiláctico a todos los contactos que habían estado con él, pero en este momento parece ser que se confirma que no era una meningitis la causa del fallecimiento. Al menos la meningitis que estamos eh, hablando es decir la, la meningitis B o la C las que vacunamos y tratamos de alguna forma.